El cuerpo de bomberos atiende decenas de emergencias al día, algunas realmente graves. Por eso, desde este martes implementan una nueva herramienta en su equipo, algo que salvará más vidas. Al menos dos unidades paramédicas de bomberos en San José cuentan con modernos ultrasonidos portátiles. Este es un elemento más en la serie de equipo que se le puede ofrecer a las víctimas, especialmente cuando tienen espacios largos de rutas a hospital, especialmente cuando su sangrado, por ejemplo, que es especialmente donde está más enfocado, es en abdomen o en tórax, y nos permite tener un mejor control en algunos aspectos de la condición crítica de las víctimas. El uso del ultrasonido permite ahorrar tiempo y determinar antes qué tipo de problemas internos presenta el paciente. Es un aparato, un equipo bastante costoso, bastante caro, ¿verdad? Entonces, pues es difícil poder dotar a todas las unidades con este equipo, ¿verdad? Por ahora sí estamos empezando, digamos, abriendo camino. Ya está la unidad de paramédicos en la estación central, que ya está equipada. Paciente con un trauma de cráneo severo, que ya está entubado, con una vía permeable, ventilado adecuadamente, y que tenemos un trauma... Cada unidad de esta supera los 19 millones de colones, pero pueden venir más. Ya hay personal capacitándose en el uso de esta herramienta desde hace 4 meses. Pero sin duda alguna, quienes agradecerán el uso de los ultrasonidos serán los pacientes. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va?